Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo de Santander. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, y lo vamos a celebrar empezando el año con esta conferencia de Atena, el universo caliente y energético, a cargo de don Francisco Carrera Troya. Esto es gracias a nuestro convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, cuyo representante don Alberto Ruiz Jimeno, y hacedor de todo, pues le tenemos aquí y es el que hará la presentación del currículum, brevemente, evidentemente, de don Francisco Carrera. Así que muchas gracias por estar aquí y les dejo con don Alberto. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos este año, no iniciamos la serie, pero sí iniciamos en este año el conjunto de conferencias divulgativas, ¿no? de ciencia. No solamente de física, sino también de otras ramas de la ciencia, pero hoy sí que nos toca física, nuestra astrofísica. Y tenemos como conferenciante a alguien que yo creo que muchos ya lo conoceréis, porque ya ha dado otras charlas en el Ateneo y en muchos otros sitios. Una de sus cualidades es precisamente es que es un buen divulgador, es un gran divulgador y además muy amante no solamente de divulgar, sino de trabajar para la divulgación de la ciencia, ¿no? Este es uno de sus grandes méritos. Y luego, como investigador, pues es un potente, vamos a llamarlo así, investigador, joven todavía, pero catedrático ya, hace poquito ya consiguió la cátedra de física. Él es un especialista en el universo fuerte, ¿no? O sea, energético, las cuestiones como núcleos activos de galaxias, galaxias activas, agujeros negros, algo, en fin. Y él hizo la carrera aquí, pero luego estuvo dando vueltas por todo el mundo, como se debe hacer cuando uno se tiene una carrera académica adecuada, una carrera brillante. Hizo el doctorado con Xavier Barcons, que, como sabéis, es un miembro del ITCA, pero que actualmente es el director de la ESO, de la European Observatory, o sea, una entidad internacional muy importante, tiene algunas de las misiones científicas más importantes. Y bueno, Francisco Carrera en estos momentos coordina su grupo, el grupo que tenía Barcons, pues, de alguna forma el legado lo tiene él, y entre otras cosas también es director de la Oficina de la Comunidad, de un proyecto futuro en esta línea, del cual me imagino que nos va a hablar, que es el proyecto ACINA. Y yo creo que no, sin más preámbulos, le dejo hablar. Hola. Bueno, pues nada, yo quería dar las gracias al Ateneo por la invitación y a Alberto por sus amables palabras. Y el título de la conferencia es este que vemos aquí, ACINA, el universo caliente y energético. Preparando la conferencia me he dado cuenta de que Athena es el nombre en inglés de la diosa Palas Atenea, y entonces estoy muy orgulloso de estar dando una conferencia sobre Atenea en el Ateneo. Bueno, entonces seguimos adelante. Primero voy a decir qué es Athena. Entonces, como definiendo Athena van a salir unos cuantos palabras, pues voy a definir los palabras que van a ir saliendo, ¿no? Que va a salir la palabra astronomía rayos X, después hablaremos un poquitín del espectro electromagnético. Después veremos por qué nos interesa observar el universo con el espectro electromagnético y por qué tenemos que irnos al espacio. Después hablar un poquitín de cómo, muy poquito, de astronomía de rayos X, y daré un ejemplo de por qué merece la pena hacer astronomía en rayos X. Van a salir más palabras y conceptos, y entonces me dedicaré un ratín a introducir los dos temas principales en los que va a trabajar ACINA. Después revisaré algún temilla más, un poquito más en detalle. Después diré exactamente cómo va a hacer todas estas cosas ACINA y terminaré con un resumen, espero que a tiempo. Ah, bueno, no me está ayudando esto. A ver un momentín. Que vuelva a empezar para tener una idea de cómo voy. Vale, pues entonces ACINA empezó como un acrónimo de estas palabras en inglés, que es el Telescopio Avanzado para Astrofísica de Alta Energía. Es la segunda misión grande del programa Cosmic Mission de la Agencia Europea del Espacio, la ESA, y lo que les convencimos a la ESA es que merecía la pena tratar el siguiente tema científico.
el universo caliente y energético, que es el título de la charla. Cómo se agrupa la materia ordinaria para formar la estructura a gran escala que vemos hoy en día, y cómo crecen y dan forma al universo los agujeros negros. Bueno, de todas estas cosas hablaremos ahora y lo situaremos en contexto. En concreto, ACINA va a ser un observatorio especial de rayos X de nueva generación, diseñado específicamente para resolver estas cuestiones y muchas otras que vayan saliendo. Bueno, entonces, palabras. Primer palabra que ha salido es astronomía. Todos más o menos sabemos lo que es la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia el universo. A los astrónomos les gusta decir dos cosas. La primera es que es la ciencia más antigua. Hay dibujos prehistóricos, rupestres, que se interpretan como dibujos que tienen que ver con astronomía. Y lo segundo es que tenemos el laboratorio más grande posible, que es el universo completo de nuestro laboratorio. Esto tiene ventajas e inconvenientes, como veremos en un momento. Uno de los inconvenientes es que solo tenemos un experimento. Este, nuestro universo. No hay otro universo que sepamos, y si lo hay no vamos a poder comunicarnos con él, así que nos da igual. Entonces tenemos un problema, porque otras personas que hacen ciencia, si les interesa volver a hacer una medida, pues la vuelven a tomar. Y si les interesa, en lugar de un gramo de torio, 2 gramos de torio, pues lo compran si tienen dinero. Nosotros no podemos comprar, ponga usted 1/4 y mitad de Júpiter. Pues no. Júpiter es el que hay, no hay más que uno, y es el con el que nos tenemos que ver. Entonces, como los objetos que tenemos en astronomía no tenemos más que uno de cada, y son todos muy grandes y están muy lejos, pues la astronomía es una ciencia que se dedica a observar. No es una ciencia experimental, es una ciencia observacional. Y lo segundo que ha salido es astronomía de rayos X. Bueno, los rayos X fueron descubiertos por este señor tan serio de aquí, Wilhelm Röntgen, el 8 de noviembre de 1895, como una radiación que salía cuando unos electrones energéticos impactaban contra un cátodo, y eso emitía una radiación muy fuerte, muy penetrante, que incluso él se dio cuenta que atravesaba los libros, y hubo un momento que incluso se asustó, porque al pasar él entre la fuente de rayos X y una pantalla, vio su propio esqueleto. Esto que vemos aquí es un ejemplo de una radiografía que hizo de la mano de su mujer. Esto que vemos aquí es el anillo de bodas. ¿Vale? Estuvo la señora media hora pacientemente ahí con la mano puesta. Yo siempre digo la tontería de que después la señora brillaría en la oscuridad, porque media hora de rayos X, madre mía, nada mal. Bueno, entonces les llamó X porque no sabía de qué era, entonces realmente sí que vio que era radiación. Bueno, ¿qué tipo de radiación? Bueno, pues hoy en día sabemos que todas las radiaciones electromagnéticas son el mismo fenómeno, que se comporta de distintas maneras. Esencialmente es una onda que se propaga en una dirección y un campo eléctrico y un campo magnético que vibra en direcciones perpendiculares. Esto es la radiación electromagnética. Y es el mismo tipo de fenómeno desde las ondas de radio, que andan como por aquí, hasta los rayos gamma, de la radioactividad. Todas estas ondas, todas estas radiaciones, funcionan de la misma manera en este sentido que yo digo. Y otra cosa que quiero comentar es que la longitud de onda visible, lo que ven nuestros ojos, no es más que un trocito muy chiquitito de todo el espectro electromagnético. La astronomía se basó en la longitud de onda visible hasta primeros del siglo XX. Primeros mediados del siglo XX. Todo el resto del espectro se ha abierto desde entonces. Entonces, en ciencia hacemos observaciones en radio, en el ultravioleta óptico, en el óptico, en rayos X y en rayos gamma. Entonces, ¿a qué viene esta obsesión de mirar en todas estas longitudes de onda? Bueno, pues viene al hecho de que la frecuencia de la longitud de onda tiene que ver con la energía de la radiación. Y la energía de radiación tiene que ver con los procesos que dan lugar a esa radiación. Por ejemplo, la superficie del Sol está a unos 6.000, 10.000 grados Kelvin, y el pico de emisión está en la zona del óptico, de nuestros ojos. Hemos evolucionado en un planeta que está alrededor del Sol, y nuestros ojos han evolucionado para ver bien donde hay más luz. Lógicamente, no vas a desarrollar un ojo donde no hay luz. Te dedicas a ver dónde hay luz. Bueno, si nos vamos a los rayos X, la temperatura típica que necesitas para producir rayos X ya no son 10.000 grados, sino son 10 millones de grados. Un factor 1000. Lógicamente, las cosas que pasan ahí son muy distintas. Si nos vamos a los rayos gamma, pues ya son 10.000 millones de grados. Las cosas que pasan ahí, lógicamente, también son muy distintas. ¿Qué procesos son capaces de producir 10.000 millones de grados? Pues son procesos bastante interesantes en general, ¿no? Entonces, de aquí nuestra obsesión de mirar en todas las longitudes de onda. En astronomía tenemos un problema, y es la atmósfera. La atmósfera está muy bien para respirar y todo eso, pero desde el punto de vista astronómico es un auténtico incordio. Porque la atmósfera, los átomos que componen la atmósfera, absorbe la radiación, la dispersa,
y en particular en los rayos X, pues a unos 80 kilómetros de altura aproximadamente, se come todos los rayos X. Ningún rayo X del espacio llega hasta nosotros. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, pues esto se arregla, la atmósfera, la gente se empeña en mantenerla, pues no nos queda otra que coger los detectores, subirlos a un cohete o a un satélite y sacarlos de la atmósfera. Entonces todo el mundo está contento, todo el mundo respira y además tenemos nuestros datos. ¿Vale? Entonces, la astronomía de rayos X tuvimos que esperar a desarrollarla pues a los años 40, que se desarrollaron los primeros cohetes potentes, los V2 alemanes, y en concreto, con los V2 ya se había detectado emisión de rayos X del Sol. El 12 de junio de 1962, esta es una rama de la astronomía que le podemos poner fecha de nacimiento, tiene 57 añitos, bueno, sí, 57 y medio añitos. Bueno, pues con un cohete de este estilo, un AeroVee, se pusieron dos detectores y el cohete iba dando vueltas, ¿no? Entonces lo que iba es mirando a distintos puntos, esto que tenemos aquí es una gráfica, estos distintos puntos del espacio que miraba a medida que iba dando vueltas. Los puntos negros corresponden a un detector que no veía nada del espacio, tenía una cosa gorda delante que no dejaba ver rayos X del espacio. Y los puntos blancos, este era el mismo detector, del mismo tipo y todo, pero este sí dejaba, sí que veía el universo. Entonces teníamos un control, esto de aquí es el fondo y esto de aquí es lo que ve. Y entonces pasaron varias cosas. La primera que quiero notar es que aquí hay un bollo bien gordo, que es algo que emite muchos rayos X, y en principio lo que querían ver son rayos X del Sol reflejados en la Luna. Pues resulta que la Luna queda como por aquí, y este bollo está en otro sitio. O sea, que había algo ahí que estaba emitiendo muchos más rayos X de lo que se esperaba. Pero muchos más, ahora vemos cuántos más. Y lo segundo que quiero hacer notar es que hay una diferencia entre esta línea negra y esta línea blanca. Además de este cacho de fuente gorda que hay aquí, hay una diferencia que es lo que llamamos el fondo de rayos X. Yo siempre, para molestar a mis compañeros de cosmología, digo que este es el primer fondo cósmico descubierto. El famoso fondo cósmico de microondas fue descubierto más tarde. Este fue el primero. Bueno, este señor que tengo aquí es Ricardo Giacconi, que fue el investigador principal de este vuelo y recibió el premio Nobel de Física en el año 2002 precisamente por haber iniciado la astronomía de rayos X. Ha muerto recientemente, desgraciadamente. Bueno, esto que tenemos aquí es un experimento un poquito más tardío, bueno, unos cuantos años más tarde. Es también un scan del cielo, el cohete en este caso iba dando vueltas y va mirando a distintos puntos del cielo. Entonces iba por aquí tranquilamente, y cuando llega aquí, pataplas. Fijaos que esto es un factor, pues si estos son 400, estos son 200, pues esto es como 100, y se nos dispara hasta 2400, un factor 24. Entonces decimos, bueno, vamos a ver qué hay ahí, qué hay en esta parte del cielo. Pues se toma una foto y nos sale esto. ¿Vale? Esta cosa que es 240 veces, bueno, me he pasado, 24 veces, no, no, bueno, 24 veces más brillante en rayos X, resulta que aquí, ¿cuál de estas es? Yo siempre cuando doy esta charla lo pregunto, ¿cuál de estas es? Yo no lo sabría, ¿eh? Yo lo he tenido que mirar. Bueno, pues resulta que es esta. Vamos, que si muevo la flecha y os digo que es esta, todo el mundo se queda tan tranquilo. ¿Vale? Claro, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta cositina de aquí de nada, que no le dedicarías una segunda mirada en el óptico, de repente hace esta barbaridad? Bueno, pues es porque está haciendo, aquí tengo apuntado, en rayos X emite esta cosa de aquí 10.000 veces más luz que en el óptico. Y todo lo que emite en rayos X, solamente en rayos X, es 100.000 veces la luminosidad del Sol. Esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Bueno, pues esta cosa es una cosa nueva, que no se conocía entonces. Ah, bueno, y aquí está el famoso fondo de rayos X, que sale más adelante. Bueno, pues esta cosa que tenemos aquí es una estrella binaria. Son dos estrellas que están muy cerca la una de la otra. Una de ellas es una estrella ordinaria, y la otra es una estrella un poquito más complejilla, ahora hablaremos un poquito más de ella. Y están tan cerca la una de la otra que la masa de una va cayendo al otro, hacia la otra. Al caer se calienta a 10 millones de grados y como está tan caliente emite radiación. Y es esa radiación la que estamos viendo nosotros en rayos X. ¿Vale? Entonces aquí han salido dos conceptos, el que ha estado dentro, que habrá visto aquí la palabra de agujeros negros, y luego aparece aquí la palabra acreción. Bueno, pues ¿qué son estas cosas? Bueno, la acreción es un palabra que usamos mucho en astronomía, que es la caída de materia de la superficie de un objeto compacto, liberando energía. ¿Cuánta energía libera? Bueno, pues una cosa que tiene que ver con la masa que lleva,
con la masa a la que cae y con el radio de la cosa a la que cae. Esto es un formulón que se lo puede uno creer o no, pero tiene buena pinta, porque cuanto más gorda es la masa a la que cae, pues lógicamente más energía libera, y cuanto más pequeña sea esa masa a la que cae, también libera más energía. ¿Vale? Entonces tiene una forma como de este estilo. ¿Y cuánto es esta? Bueno, esto es un grafiquillo. Bueno, ¿y cuánto es esta energía? ¿Es mucha o poca? Bueno, pues resulta que es muchísima, porque el Sol emite radiación porque se producen reacciones nucleares en su centro y la eficiencia de conversión de materia en energía es solamente un 0,7%. No llega al 1%. Por acreción se puede liberar entre el 10 y el 40%. O sea que la acreción es una buena manera, una manera muy eficiente de convertir distancia en energía, usando la masa. Vale, venga. Y otro palabra que sale por ahí es agujero negro. Esto se sale muchísimo por todas partes, se dice muchas tonterías, así procuro no decir yo muchas. Bueno, entonces el primer concepto que hay que decir aquí es la velocidad de escape. La velocidad de escape es la necesaria para escapar de un cuerpo. Vale, muy bien. ¿Cómo irá esto a la velocidad de escape? Pues hombre, ya se hace uno cuenta de que un cuerpo que es muy masivo te va a costar más escapar que un cuerpo poco masivo. Y también se hace uno cuenta de que cuanto más pequeño sea el radio, toda la masa está más concentrada y te cuesta más escapar. Así que la velocidad de escape depende de esta manera con la masa y el radio. Estos son dos constantes. ¿Vale? Entonces, claro, ya se da uno cuenta que cuando subes la masa o bajas el radio, la velocidad va aumentando hasta que te encuentres con la velocidad de la luz. Y ahí tienes un problema, porque nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, cuando encuentras un objeto que tiene suficiente cantidad de masa en un radio suficientemente pequeño, nada puede escapar de ahí. Y eso es lo que recibe el nombre de agujero negro. Un agujero negro es una zona del espacio donde la masa está tan concentrada que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Bueno. Entonces ya hemos definido agujero negro. Entonces, vamos a alejarnos un poquito, vamos ahora a poner un poco en contexto la ciencia de cine. La primera es que las galaxias, las estrellas no están sueltas, están en galaxias, y las galaxias son un conjunto de estrellas, gas, polvo, materia oscura y más cosas. Hoy no me voy a meter con la materia oscura, eso es para otro día. Son los ladrillos fundamentales del universo cosmológico. ¿Vale? Las galaxias. Bueno. Resulta que una cosa que hemos descubierto en los últimos 20, 30 años, no se sabía antes, es que si uno mira en todas las galaxias en las que se ha podido mirar, en todas ellas hay un agujero negro supermasivo en el centro. Donde supermasivo es otra palabra que usamos para decir un agujero negro con masas entre unos pocos millones y varios miles de millones de veces la masa del Sol, que a su vez es un millón de veces la masa de la Tierra. Son realmente agujeros negros enormes, gigantescos. ¿Vale? Ahí no acaba la sorpresa. La sorpresa gorda es que si uno se dibuja la masa de la galaxia, digamos, frente a la masa del agujero negro, resulta que son proporcionales. ¿Cómo sabe la galaxia qué masa tiene el agujero negro que tiene en el centro? Otra cosa que es que lo hace todavía más profundo este misterio es la diferencia de tamaños. El agujero negro tiene el tamaño equivalente a una pelota de béisbol y la galaxia, bueno, en proporción. Si el agujero negro tuviera el tamaño de una pelota de béisbol, la galaxia tiene el tamaño del planeta Tierra. ¿Cómo sabe el planeta Tierra qué masa tiene la pelota de béisbol? Eso no lo sabemos, son las cosas que queremos averiguar precisamente con AFINA. Otra cosa que sucede es que el 10% de las galaxias albergan un núcleo activo, que quiere decir que emite mucha radiación. Muchas veces más que todas las galaxias, que todas las estrellas de la galaxia juntas. Y entonces estos núcleos galácticos activos brillan por la acreción de materia a un agujero negro supermasivo. A veces se me escapará, voy a decir agujero negro supermasivo, pero escrito voy a poner esto que es supermassive black hole en inglés. Bueno, entonces los núcleos galácticos activos son los objetos persistentes más brillantes del universo. ¿Vale? Vamos diciendo cosas. Más cosas que quería comentar. Bueno, el fondo de rayos X, que es esto que teníamos aquí, si os acordáis. Vale. Bueno, pues pronto quedó claro que los únicos objetos que eran lo bastante brillantes y lo bastante abundantes para producir el fondo de rayos X tenían que ser núcleos galácticos activos. Pero eso nos llevó a un problema rápidamente. ¿Vale? Esto que tengo aquí abajo es una gráfica un poquito complicada, vamos a ir paso a paso. Esto de aquí es la energía de los rayos X. ¿Vale? Esto es 1 kiloelectronvoltio y 10 kiloelectronvoltios. Esto es la energía, 1 kiloelectronvoltio. Es la energía emitida por un electrón que se acelera en 1000 voltios, en 1 kilovoltio. Bueno, aceleras un electrón en 1000 voltios, cuando pega con el blanco, la energía que emite es 1 kiloelectronvoltios. 10 kiloelectronvoltios es 10.000 voltios. ¿Vale? Bueno.
Y esto de que tenemos aquí, esto rojo, es el espectro típico, cuánta energía emite típicamente un núcleo galáctico activo de estos. Uno que no está absorbido. ¿Vale? Entonces, y esto de aquí, toda esta pila de puntitos de distintos colores, es el fondo de rayos X. Cuánta energía hay en cada energía de los rayos X. Y claro, ya vemos que hay un problema, ¿no? Porque resulta que los AGN típicos son así y el fondo de rayos X es asá. Si ahora cogemos y llevamos el núcleo galáctico activo para arriba, pues resulta que hay una diferencia bien grande. ¿Cómo solucionamos esto? Hemos dicho que el fondo de rayos X lo producen los núcleos galácticos activos, pues los núcleos galácticos activos no tienen la forma que toca. Bueno, pues hay un truco que te permite solucionarlo. Y es que tú le metes algo por el camino entre el núcleo galáctico activo y nosotros. Entonces, eso absorbe los rayos X, y como absorbe más los rayos X de baja energía que los de altas energías, lo que hace es que forma pues esta pinta de aquí. Entonces, si tú sumas esto más esto, pues te sale una cosa parecida a esto. Entonces, toda esta diferencia de aquí está absorbida. La mayor parte de los núcleos galácticos activos en el universo están absorbidos. ¿Vale? Y muchas veces no se detecta. Vale, el último elemento que quería... El penúltimo elemento que quería decir para introducir la ciencia de Cina es otro misterio bien gordo, y es que si uno se dibuja... Esto se ve igual mejor con tiempo, ¿no? Esto es una gráfica donde a lo largo de este eje, vamos a verlo aquí arriba, esto es tiempo desde ahora. Cero es que estamos aquí, ¿vale? Y a medida que vamos moviéndonos hacia la derecha, estamos viendo objetos que estaban más atrás en el tiempo. ¿Vale? Estos son 2.000 millones de años, 4.000 millones de años, 6.000 millones de años, 8.000 millones de años y así. ¿Vale? Como la velocidad de la luz es finita, cuando vemos un objeto muy lejano, lo vemos como era hace mucho tiempo. ¿Vale? Pues un objeto que está aquí, pues la luz ha tardado 8.000 millones de años en llegar a nosotros. Un objeto muy lejano. O sea que en rayos, en astronomía, lejos significa hace mucho tiempo. Tenemos como una foto del universo como era hace mucho tiempo. ¿Vale? Y entonces, y esto de aquí es brillo, esencialmente. ¿Vale? Entonces, en negro tenemos esencialmente la historia del crecimiento de las galaxias. Ahora están creciendo poquito, hace 10.000 millones de años estaban creciendo mucho, y hace 12.000, pues otra vez menos. ¿Vale? Ha habido un pico de crecimiento y ahora ya hay cada vez menos. Y el rojo, por ejemplo, es cómo crecen los agujeros negros por acreción, por recibir material. Y corcho, son iguales. ¿Vale? Es curiosísimo que la evolución temporal de esos dos procesos, que en principio son distintos, uno es formar estrellas y otro es crecer el agujero negro, resulta que los dos van en paralelo. Entonces, claro, esto es muy sospechoso, ¿no? Porque la galaxia todas tienen agujeros negros. Los agujeros negros saben la masa de la galaxia. Y resulta que crecen a la vez. Corcho, pues algo tiene que pasar que relaciona al uno con el otro. A los que trabajamos en núcleos galácticos activos decimos que son los AGN los que controlan el crecimiento de las galaxias. También puede ser que haya un tercer proceso que no conocemos que alimente a las dos cosas. Y que controle las dos cosas. Y eso es otra cosa que no sabemos. Entonces, este es el tipo de misterios que estamos trabajando, o que queremos trabajar. Bueno, las galaxias son los ladrillos del universo, pero no son los ladrillos más grandes. Resulta que normalmente las galaxias se agrupan en grupos y cúmulos de galaxias. Esto que tenemos aquí es una foto en el óptico de un grupo de estos de galaxias. Sabemos sus grupos de galaxias porque hay muchas más galaxias de las que les toca. Uno puede contar cuánto hay galaxias por ahí en cualquier sitio, y hay unos cuantos sitios del universo, muchos, donde hay muchas más galaxias de las que toca. Bueno, pues esto es la misma zona del espacio vista en rayos X. En rayos X uno no está viendo las galaxias, lo que está viendo es como una especie de mancha difusa. Esa mancha difusa es gas caliente atrapado en el pozo de potencial, en el potencial de las galaxias. Y ese gas caliente resulta que tiene 10 veces más masa que las galaxias. En el óptico no sabrías ni que estaba. En rayos X es lo único que ves. Tiene 10 veces más masa que las galaxias y está a unos 10 millones de grados. Si uno cuenta los ceros, son 10 millones de grados. ¿Vale? Entonces los rayos X nos permiten ver esos pozos de potencial. Pues no acabe la cosa. Resulta que las galaxias también se agrupan en supercúmulos de galaxias. Pero no se agrupan en cúmulos de galaxias con nada por medio, sino que la estructura es un poco esta que se ve en esta peliculita, que es como si uno estuviera volando en una esponja. ¿Vale? Hay huecos. Se ven como por aquí algunos huecos, luego hay como filamentos en los bordes de estos huecos, incluso paredes
en los bordes. Y donde se juntan los filamentos y se juntan las paredes, es donde están los nódulos, donde están los supercúmulos. Esta es la estructura del universo que vemos. Y no sabemos por qué es así el universo. Y son todas las cosas que queremos atacar con ACIN. Vale, entonces, con toda esta introducción, volvemos a Cina y nos acordamos de que tenía el universo caliente y energético. Caliente, ¿cómo se agrupa la materia ordinaria? Que voy a llamar los bariones, y si queréis preguntar por qué, se lo preguntamos a Alberto más tarde, lo sabe mucho mejor que yo, para formar la estructura que vemos hoy en día. En particular, sabemos que más de la mitad de los bariones de la materia ordinaria del universo está a una fase caliente, a más de 1.000.000 de grados. A 1.000.000 de grados no se ve en el óptico, solamente se ve en ultravioleta y en los rayos X. Y además, hoy en día hay más bariones a temperatura de 100 millones de grados, esto es un 1,7 ceros detrás, 100, no, perdón, 10 millones de grados, menos, un 1,7 ceros son 10 millones, en cúmulos hay más material a 10 millones de grados que en estrellas. Y el material a 10 millones de grados no lo ves en el óptico, no lo ves en el ultravioleta, solo lo ves en rayos X. Los rayos X son una ventana privilegiada a la mayor parte de la materia ordinaria del universo, que no ves en ninguna otra longitud de onda. Y luego el universo energético. ¿Cómo crecen y dan forma al universo los agujeros negros? Bueno, esto es también interesante porque si uno se calcula cuánta energía suelta un agujero negro cuando se forma, los agujeros estos negros supermasivos que están en el centro de las galaxias, pues resulta que libera 30 veces más energía que la energía de la potencial de la galaxia. Es decir, el agujero negro suelta 30 veces más energía que la necesaria para reventar la galaxia. Podría reventar la galaxia 30 veces. Y no lo hace. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde va a parar esa energía? ¿Cómo se regula eso de alguna manera? Y estos son el tipo de misterios que queremos resolver con ACIN. Bueno, entonces ahora ya me voy a meter un poquito en detalle de un par de cosas de ACIN, para no liarme. Ah, bueno, aquí hay una simulación de ACIN. Cada puntito de estos que tenemos por aquí es un agujero negro supermasivo. Es un núcleo galáctico activo. Y luego estas manchitas son cúmulos de galaxias. En rayos X, ¡pah!, saltan a la vista. Son manchitas difusas. Los puntitos claros son núcleos galácticos activos y estas manchitas, esta por ejemplo, esta, que es una manchitina, todo esto son cúmulos de galaxias. Saltan a la vista en rayos X. Bueno, pues, una de las cosas que queremos averiguar con ACIN es este medio intergaláctico templado caliente, el WIM, ¿dónde está? Está ahí, las simulaciones y las teorías nos dicen que sí, pero habrá que verlo. La astronomía es una ciencia observacional que tiene que observar las cosas. Bueno, ¿cómo pretende uno verlo? Bueno, pues si pretende uno verlo por emisión, resulta que pues es muy difuso y es muy difícil, es muy extenso, es muy difícil de ver. Es más fácil de ver por absorción. ¿Y cómo es la idea? Bueno, pues si uno tiene una fuente suficientemente lejana y suficientemente brillante, y la luz de esta fuente tiene que atravesar todas estas estructuras, pues cuando nos llega a nosotros, pues todas estas cosas que hay por el camino habrán absorbido cosas de esa luz, y es lo que queremos ver. Y de hecho esto se ha detectado ya, se ha detectado con XMM Newton, nuestro caballo de batalla, llevamos 20 años trabajando en este satélite, en este observatorio, y ha conseguido detectar esto que vemos aquí, pues esto es lo que se llama un espectro, ¿no? Esta es la longitud de onda en Armstrong, y esto es la cantidad de luz. Y vemos que aquí, bueno, particularmente estos dos y aquí, falta luz. La luz que debería ser planita, pues resulta que falta. Bueno, pues esto es la absorción. Este material ha absorbido esa luz a esas longitudes de onda. Y esto nos ha permitido detectarlo. Claro, hay que mirar aquí cuánto tiempo le ha llevado al bueno de XMM a hacer esto. Esto que pone aquí es 1,85 megasegundos, 1,85 millones de segundos. Estos son 20 días. El equivalente a 20 días apuntando al mismo sitio. ¿Vale? Bueno, pues esto que tenemos aquí, fijaos los pedazos de líneas que tenemos, esto es lo que vería ACIN. ACIN, en lugar de tardar 20 días, tarda 2. Menos de, bueno, 8, 8, menos de 2 días. En lugar de 20, 2. Es un factor 10 en eficiencia. Se pueden usar muchas más fuentes con mucho más detalle y estudiar mucho mejor este material que es, acordémonos, más de la mitad de la materia ordinaria que existe en el universo hoy en día. Venga, lo siguiente es el universo energético, los agujeros negros, ¿no? Entonces, como he dicho, pues todos estos puntitos que hay aquí, que detecta la ACIN regularmente, pues todos estos son núcleos galácticos activos. Bueno, cuando uno
piensa en el cielo, pues uno tiene la idea de que el cielo son estrellas, ¿vale? Si vamos a un sitio bueno, Santander no es un buen sitio, Potes es mejor, Valderredible también, en verano, bien abrigado, pues uno mira al cielo y lo que ve son estrellas, estrellas de nuestra galaxia. Si uno toma un telescopio profesional y apunta al cielo, lo que ve uno es esto, galaxias. No son estrellas, lo que uno ve son galaxias. De hecho, cada puntitín que vemos aquí, todos ellos son galaxias. Estrellas hay muy poquitas. Esta de aquí, aquí arriba hay una y por aquí debajo me parece que andaba otra. No, yo no la encuentro. Una y dos. Todo lo demás son galaxias. El cielo profundo en el óptico está dominado por galaxias. Si uno va y mira en rayos X, en lugar de mirar en el óptico, cada puntito que vemos aquí no son las galaxias, son los agujeros negros supermasivos que están creciendo por acreción en el centro de las galaxias. El universo profundo en rayos X está dominado por los núcleos galácticos activos, que son los que producen el fondo de rayos X. ¿Vale? Venga, más cosas. Bueno, ¿cómo estudia uno esto? Bueno, pues uno hace lo que se llama muestreos, también se llaman cartografiados, a mí me gusta más la palabra muestreos. Entonces, lo que uno hace es que va mirando en distintos puntos del cielo, detecta las fuentes y mira cuántas hay. ¿Vale? Entonces, uno hace una gráfica como esta. A lo largo de aquí pone a qué distancia están de nosotros, o lo que es lo mismo, cuánto tiempo hace que se emitió esa luz, y a lo largo de este eje ponemos la luminosidad. ¿Vale? Entonces, generalmente tienen esta pinta de aquí. Entonces, claro, si unas referencias, algunos son expertos, esto es mucho, es poco, ¿qué es esto? Bueno, pues entonces, por eso he puesto esta línea amarilla que no se ve. Claro, esta gráfica no la he hecho yo, se lo hubiera hecho yo, hubiera puesto otro color. Esta línea amarilla que no se ve es la que marca el núcleo galáctico activo típico a cada época. Entonces, estos es de los que más hay. ¿Vale? Y entonces, con los aparatos, los observatorios que tenemos ahora, pues llegamos hasta 10.000 millones de años. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues vamos a verlo porque tenemos aquí la chuleta. Tengo aquí una chuleta que me permite saber si es mucho. Aquí, esta chuleta. 10.000 millones de años es el pico. Es cuando se estaban produciendo más estrellas, cuando estaban creciendo más fuerte las galaxias y cuando estaban creciendo más fuerte los agujeros negros supermasivos. Pero estamos como en esta última parte, de aquí para acá, ha ido bajando la cosa. Lo que haya pasado aquí por delante es lo que no sabemos bien. Y es lo que queremos ver con Afina, ¿de acuerdo? Así que estos 10.000 millones de años es el pico. Lo que queremos es descubrir qué hay más allá. ¿Vale? Entonces, a ver si ahora me hace caso. No, me hace caso. Vale, no sé qué ha pasado. A ver si no sé este. A ver, ¿no? Vaya. Ahora, ya está. Volvemos para adelante una vez que hemos visto la chuleta. Así, aquí. Hasta aquí es el pico. Si queremos ver qué ha pasado antes del pico, de dónde ha salido el pico, qué es lo que ha provocado el pico, necesitamos ir más allá. Y los aparatos que tenemos hoy en día no nos lo permiten. Hace poco, a finales del año pasado, se lanzó otro aparato y Rosita, un observatorio ruso-alemán, que ya ha empezado a producir datos, estamos todos esperando que siga trabajando, y vemos que va a dar muchísimos objetos muy brillantes, pero no va a ir mucho más allá que los que tenemos ahora. Para ir más allá de los que tenemos ahora, tenemos que usar Hacina. Estos puntitos verdes son los que esperamos encontrar con Hacina. ¿Vale? Entonces vamos a llegar bastante más lejos, fijaos que vamos a llegar hasta 12 o más allá, objetos muy muy al principio del universo, y objetos muy por debajo del típico, objetos poco brillantes, que probablemente son los que dominan la cantidad de objetos que hay. O sea que Hacina nos va a permitir encontrar estos agujeros negros supermasivos, en particular los oscurecidos estos que dije yo que eran importantes. Claro, si uno simplemente se dedica a hacer cuentas, pues dice, hay muchos, hay pocos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos brillantes son? Pero es que Hacina va a permitir, en estos muestreos, seleccionar unos pocos que tienen propiedades interesantes. ¿Y a qué me refiero yo con propiedades interesantes? Me refiero a lo siguiente. He dicho antes que a los de núcleos galácticos activos nos gusta decir que los núcleos galácticos activos controlan el crecimiento de la galaxia. Y me he quedado tan ancho. ¿Cómo controlan el crecimiento de la galaxia? ¿Qué les hacen a la galaxia para conseguir que dejen de formar estrellas? Bueno, lo que pasa es que el núcleo galáctico activo emite tal cantidad de luz, claro, no lo he dicho, un núcleo galáctico activo normalito emite 10 a la 11 veces más que el Sol. 10 a la 11 son 100.000 millones de veces más que el Sol. Uno normalito, 100.000 millones de veces más energía que el Sol. Claro, esa energía a algún sitio tiene que ir a parar. Esa energía calienta el gas de la galaxia
ese gas se expande, genera vientos, genera ondas de choque que pueden expulsar el gas de la galaxia, que es el que la galaxia puede usar para formar estrellas, ¿vale? Entonces, esto es lo que uno busca. Busca vientos, busca flujos, busca material que se aleja del núcleo galáctico activo. ¿Y cómo lo encuentra? Bueno, pues esto es lo mismo que antes. Aquí tenemos un espectro, esto es energía, esto es cantidad de luz, esto es la luz que hay, y cuando uno se encuentra un mordisco que falta, eso es porque hay material que está absorbiendo. En particular, este material de aquí está absorbiendo a una velocidad, o sea, está absorbiendo luz y está a una velocidad que es un 24% de la velocidad de la luz. Está saliendo del agujero negro supermasivo al 24% de la velocidad de la luz. Si hay suficiente material de este, claro, si tú tienes algo que va al 24% de la velocidad de la luz, como se tropiece con algo, se lo lleva por delante. Entonces, si hay suficiente material de este que va suficientemente rápido, eso sería un material que puede ayudar a parar, a destruir la galaxia, a dejar que la galaxia deje de formar estrellas. Y entonces, con los muestreos estos que digo aquí, se encontrarían estos objetos y con este detalle se podría medir la energía de estos flujos y ver si efectivamente son capaces de parar la formación de estrellas en las galaxias. Si no son capaces, pues habrá que buscar otro mecanismo distinto. Nos tenemos que aguantar los de genes, los de núcleos galácticos activos. Bueno, estos son dos pinceladas de las muchas cosas que puede hacer Acina con el universo caliente energético y muchas otras cosas. Aquí hay otros dos ejemplitos rápidos. Esto de aquí es un ejemplo de un espectro de rayos X del planeta Júpiter, que se podría hacer. El que quiera preguntar, si quiere que pregunte. Y esto de aquí abajo es un espectro muy detallado de un remanente supernova, una estrella que explota, la onda de choque se propaga por el medio, por nuestra galaxia, y con Acina se podría ver la composición de ese material, de dónde ha salido esa materia, ¿no? Bueno. Claro, esto es lo que nosotros pensamos ahora que va a hacer Acina en el año cuando se lance, que ya diré cuándo es, que parece muy tarde. Pero lo cierto es que 2/3 del tiempo va a ser tiempo abierto. Los científicos y científicas que estén trabajando cuando se lance harán propuestas de observación, habrá un comité, varios comités que los evalúen, escogerán las mejores en principio y esas serán las que se hagan. Pues esto es lo que nosotros decimos que va a hacer Acina en 10-15 años. Acina hará lo que diga la comunidad científica entonces. En particular, lo más interesante probablemente no sea las preguntas que yo digo ahora que va a resolver, sino las preguntas que haya entonces, dentro de 10 años, que nadie sabrá todavía cuáles son esas preguntas correctas. Y, bueno, pues decir nada, insistir en que Acina, además de todas estas cosas, pues hará contribuciones a todas las ramas de la astrofísica. Y ya la otra cosa que quería comentar aquí es que, claro, Acina, cuando se lance, ya lo digo, en el año 2031, no va a estar solo ahí arriba. Habrá otros observatorios en Tierra y en el espacio que estén también volando y tomando datos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, pues es importante, aquí hay un ejemplo. Esto es otro espectro, esto es la frecuencia, esto es la cantidad de luz, y esto negro de aquí es un núcleo galáctico activo muy oscurecido hace 13.000 millones de años, cuando estaba creciendo, cuando estábamos subiendo hacia el pico, ¿vale? Y entonces cada línea de estas de colorines que vemos por aquí es la sensibilidad de cada uno de estos observatorios. Entonces vemos que cada uno de ellos va a ver con mucho detalle una parte concreta de la emisión de ese núcleo galáctico activo, que nos va a dar una idea clara de los procesos físicos que se van a ir produciendo, ¿vale? Entonces esto da lugar a lo que llamamos las sinergias, que ahora se llaman mucho, ¿no? Las sinergias, que es uno de estos palabras que circulan por ahí. Sinergia, en este contexto, significa cosas que juntos se pueden hacer, pero por separado. Entonces Acina, aparte de lo que haga por sí, ayudará a que se hagan muchas otras cosas con otros observatorios que habrá entonces. Bueno, pues entonces todo esto son las maravillas que puede hacer Acina. Ahora voy a hablar un ratitito, de qué es Acina concretamente, digamos, físicamente, ¿no? ¿Qué es lo que va a llevar? Bueno, pues Acina es un observatorio espacial de rayos X. Se va a lanzar con un cohete Ariane 6.4, el último grito en materia de cohetes de la Agencia Europea del Espacio, y va a ir aquí arriba. Va a ir colocado de esta manera, va a llevar un espejo aquí delante, ahora hablaremos del espejo un poquito, y los instrumentos aquí detrás. De aquí a aquí hay 12 metros. Aquí hay una persona en perspectiva. Ahora veremos por qué hacen falta 12 metros. El espejo está aquí, los instrumentos están aquí.
Y aquí, esto azul de aquí son los paneles solares que van plegados una vez en órbita, pero se despegan para dar energía al cohete. Pues lleva un espejo y dos instrumentos, ahora hablaremos de ellos. Y va a orbitar en el punto L2, que bueno, no me voy a enrollar, pero esencialmente es un punto que sigue a la Tierra. Si aquí está el Sol y la Tierra da vueltas alrededor del Sol, pues es un punto que está por detrás de la Tierra y se mueve con la Tierra alrededor del Sol. ¿Vale? Tiene varias ventajas, una de ellas es que siempre está en el mismo sitio respecto de la Tierra, con lo cual pues es fácil comunicarse con él. Y además pues está fuera de fondos de la Tierra, en fin, es un sitio bastante bueno para colocar satélites. La vida útil formal son 4 años, pero desde luego nadie se gasta el dinero de hacer un cacharro de estos para tenerlo 4 años ahí arriba. En realidad se espera que dure 10 años o más. Ya digo que XMM Newton, que es el anterior de la Agencia Europea del Espacio, lleva 20 años ahí arriba y salvo que le pegue un meteorito, va a seguir ahí hasta que lance en China. Bueno, salvo que le pegue un meteorito o que dejen de pagarle, claro, una de las dos. Bueno, entonces hemos dicho que Acina tiene un espejo y dos instrumentos. Entonces aquí hago un pequeño paréntesis para hablar de la óptica de rayos X. ¿Cómo enfoca uno los rayos X? Bueno, pues es un problema. Y lo que quería yo comentar aquí es que la luz interacciona con las cosas que son de su tamaño. ¿Vale? Entonces, el tamaño, la longitud de onda de un rayo X es un angstrom. ¿Un angstrom es mucho o es poco? Bueno, da igual que sea mucho o es poco. Lo importante es que un angstrom es la distancia típica entre los átomos de los cuerpos. Un espejo de óptico pues es un vidrio y la distancia típica entre los átomos es de un angstrom. Y el rayo X tiene un angstrom. ¿Vale? Entonces es como si intentamos parar una pelota de ping-pong con una red de voleibol. Pues uno lanza pelotas de ping-pong en la red de voleibol, la mayor parte pasarán por los agujeros y de cuando alguna pegará con los nudos y entonces rebota, pero rebota para donde le parece. Lo que no consigue es hacer una imagen. ¿Cómo consigue uno rebotar una pelota de ping-pong de una red de voleibol? Pues la ponéis horizontal y tiráis así. Y entonces rebota rasante, o como una piedra que tiráis contra el agua. ¿Vale? Imaginaos que la tiráis de golpe, ¡paf! Se mete para adentro y no pasa nada. Pero si la tiráis rasante, lo que hace es que rebota, incidencia rasante. Entonces cuando uno quiere enfocar rayos X, tiene que usar incidencia rasante. Vale, claro, esto es un poco latoso porque tiene varios problemas. El primero es que si tú tienes un espejo perpendicular para la luz óptica, lo que consigues es que puedes... a ver, es este dibujo que tenemos aquí. La luz viene por aquí, pega en un espejo primario, un secundario y viene hasta aquí. El recorrido total de la luz es como 2 veces este tubo. La focal es esta. Si uno viene y hace incidencia rasante, pues las focales son muy largas. XMM tiene una focal de 7 metros y Acina va a tener una focal de 12 metros. Necesitas focales muy largas. Y otro problema es que la cantidad de luz que ve el espejo pues es muy poquita. ¿Vale? Si yo pongo la mano de frente, pues todos me veis la mano entera, pero si la pongo así, la cantidad de mano que veis es muy poquito. Claro, si yo pongo un espejo así, pues la cantidad de espejo que ve los rayos X es muy poquito. Entonces se usan varios trucos, y el truco que estamos usando en Acina, el truco habitual es hacer esto. Cada espejo parece un cilindro, en realidad es prácticamente un tronco de cono, pues uno mete unos dentro de otros, de manera que la luz que no pega en uno, pega en otro. Es anidar los espejos. El truco que usamos en Acina es un poquito distinto, lo que hacemos es hacer poritos, y la luz lo que hace es que pega en cada uno de estos poritos. Y entonces se hacen módulos como este, yo he tenido uno en la mano, tiene el tamaño de un paquete de cigarrillos. ¿Vale? Entonces lo miras de frente y tiene un montón de poritos, y cada uno de esos poritos es un mini espejito de rayos X. Entonces tú pones muchos de estos, uno dentro del otro, y al final acabas llenando la superficie de poritos, y cada porito es un pequeño telescopito de rayos X, todos ellos que van al mismo sitio, 12 metros más para allá. Quería haber medido cuántos son 12 metros, pero yo creo que 12 metros es más que de aquí hasta la puerta. O sea que si el espejo está aquí, los rayos X acaban pegando en el detector más allá de la puerta, casi la calle. 12 metros. Esto es la focal que necesita tener Acina. Bueno, aquí hay un montón de números que yo no sé si tiene mucho caso, si os interesa ya lo discutimos, pero esencialmente la idea es que va a mejorar la capacidad de hacer imágenes que tenía XMM Newton,
y va a mejorar la cantidad de área, la capacidad de recoger rayos X que tenía XM Newton también por un factor bastante alto. Bueno, entonces, si uno tiene un espejo, pero los rayos X, una vez que los ha enfocado, no hace nada con ellos, pues hace el tonto. Entonces, ¿qué ponemos al final del espejo? ¿Qué ponemos en la focal? Bueno, pues habrá dos instrumentos. El primero es el White Field Imager, que está liderado por un consorcio alemán, del Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik, el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, es un nombre guay. Bueno, pues este detector esencialmente es como una evolución de las cámaras CCDs o de las cámaras CMOS que tenemos todos en los móviles. Es una nueva generación que permite ser muy sensible y además leerlos muy rápido, de manera que si tenemos una fuente muy brillante, vamos a ser capaces de seguir cada rayo X que llega, vamos a ser capaces de medirlo y encontrarlo. Tiene la ventaja de que tiene un campo de visión muy grande, puede ver un trozo relativamente alto del cielo. Llevo desde que empecé preparando la charla queriendo poner una luna llena aquí para que sepamos el tamaño y no me sale, bueno, y no me acordaba. La luna llena tiene aproximadamente ese tamaño. O sea, que de un solo tiro cubre un área del cielo ligeramente mayor que la luna llena. La idea es que está optimizado para hacer imágenes de gran campo y poder hacer muestreos, estos muestreos de los que estaba hablando antes. Y va a ser capaz también de hacer espectros de baja resolución para seleccionar fuentes particularmente interesantes. Si uno quiere ya hacer física fina, se tiene que ir al otro instrumento. El otro instrumento ya es una maravilla de la técnica. Tan maravilla de la técnica es que todavía estamos en ello. Bueno, yo no. Mis compañeros y compañeras están trabajando en él. Parece que van a conseguir hacerlo, pero es muy difícil. ¿Cómo funciona este cacharro? Bueno, pues este cacharro esencialmente va a funcionar a 50 milikelvin. Bueno, 50 milikelvin, ¿eso cuánto es? 50 milikelvin son 272,5 grados bajo cero. Es justo por encima de la temperatura más baja posible. ¿Por qué se empeña uno en hacer eso? Bueno, se empeña uno en hacer eso porque a esa temperatura hay unas cosas, bueno, hay un fenómeno que se llama la superconductividad, que permite esencialmente hacer un termómetro muy fino. Entonces, este detector esencialmente es miles de termometritos muy finos puestos en una placa, de manera que cuando llega un rayo X, calienta el termometrito y mido la energía del rayo X. Después enfrío el termómetro otra vez. Entonces, cada pixelito es un termometrito que mide con mucha precisión la energía de los rayos X. Y entonces, eso te permite sacar un espectro como este. Entonces, cada elemento y cada estado de energía de cada elemento tiene lo que llamamos en astrofotoscopía una huella dactilar. Cada elemento y cada estado de energía de un elemento tiene una serie de líneas de emisión que le son características. Las del carbono son distintas de las del oxígeno, y si al carbono le quito un electrón, son distintas que las del carbono con el electrón quitado y sin quitar. ¿Vale? Cada elemento tiene sus huellas dactilares. Bueno, pues esto de aquí es una manera de medir las huellas dactilares de los elementos y de los distintos estados de energía de cada elemento, con una precisión sin precedentes en rayos X. Y esto es lo que vamos a poder hacer sobre un campo de visión relativamente pequeño, 5 minutos de arco. 5 minutos de arco significa, pues estos son 15, pues la luna llena sería como de este tamaño aproximadamente. Claro, es un área muy chiquitina, pero tenemos esos termometritos que nos permiten hacer una medida muy fina. No es para hacer grandes campos, pero donde pegamos el tiro podemos hacer una medida muy fina del estado de la materia y de lo que tenemos ahí. Ah, bueno, se me ha olvidado decir lo de los consorcios. Bueno, pues aquí hay un montón de países, son dos consorcios de un montón de países europeos. En particular en el Wi-Fi está, en el White Field Imager está la NASA, y en el X-Ray Integral Field Unit están pues también Japón y Estados Unidos, y en particular España. Ahora vendremos a por esto. A ver, ya para ir terminando, pues ¿para qué hace uno todo esto? Pues esto hace uno para los científicos y científicas que están por ahí fuera, y ahora mismo hay unas 800 personas, investigadores de todo el mundo, que apoyan y participan en la misión Athena. Claro, gestionar 800 investigadores no es fácil, y entonces la Agencia Europea del Espacio ha nombrado el Athena Science Study Team, el equipo de estudio de ciencia de Athena, para gestionar esta comunidad. Y a su vez este equipo ha subdelegado parte de este trabajo en la oficina de la comunidad de Athena, Athena Community Office, que
que llevamos desde el Instituto de Física de Cantabria. De hecho, el director soy yo. Me ha cabido ese dudoso honor. Y además, mayor parte del trabajo lo llevamos a cabo nuestros compañeros del Instituto de Física de Cantabria, Silvia Martínez, María Teresa Ceballos y Salvador Castillo, y gente también de otros institutos, de Francia, Alemania y Suiza. Entonces, desde Cantabria, ayudamos a gestionar esta comunidad de 800 investigadores e investigadoras de todo el mundo. ¿España participa en ACINA? Bueno, pues sí, y de hecho tiene una participación bastante relevante para el país que somos. De los 800 hay unos 50 investigadores de instituciones españolas, y de hecho dos de ellos, una persona del Centro de Astrobiología y yo, somos presidentes de dos de los grupos de trabajo. En particular, yo soy presidente del grupo de trabajo que se llama Comprendiendo el crecimiento de los agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas, con lo cual se explica por qué he insistido tanto en esto, que es de lo que yo sé. De lo que no sé, procuro no hablar o hablar poco. Y además llevamos la oficina de la comunidad de ACINA. También España participa en el instrumento XIFU, el grupo del CAVINTA hace el criostato. Bueno, aquí no sé si se ve mucho, pero claro, si uno se plantea la temperatura a la que va a estar la parte de fuera del observatorio, va a estar calentado eléctricamente por unos 20 grados centígrados, y el instrumento aquí en el centro va a estar a menos 272 grados. Bueno, pues si tú tienes una cosa que está a 290 grados Kelvin y otra que está a menos 200, pues claro, tienes que aislarlo. Y esto se aísla con una serie de vasijas, que se llaman criostatos, de manera que una dentro de la otra, pues vas enfriando hasta que alcanzas desde los 290 hasta los casi cero. ¿Vale? Esa diferencia es la que tienes que llevar. Entonces, en España, en el INTA en Madrid, se está fabricando diseñando y fabricando este criostato. Y además hacen labores de soporte científico. Nosotros, en particular mis compañeras Maite Ceballos y Beatriz Cobo, están haciendo el algoritmo de procesador de eventos a bordo, software. También hacemos soporte científico del instrumento este, y participamos en el centro de ciencia, que son los que se van a encargar de procesar todos estos datos una vez que estén en tierra cuando se lance el aparato. Y nuestros compañeros de la Universidad de Alicante también hacen soporte científico y participan en este centro de ciencia de XIFU. Bueno, ¿dónde está ACINA? He dicho que se va a lanzar en el 2031, con un poquito de suerte. Bueno, pues han pasado unas cuantas cosas, llevamos muchos años trabajando. Esencialmente los instrumentos están bien, los instrumentos han sido reconocidos por la ESA. Hemos pasado esta primera fase justo hace un mes y pico escaso. Lo siguiente que va a pasar es la Mission Adoption Review, la revisión de adopción de la misión. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pues es muy bueno. Hasta ahora somos una propuesta. En otoño de 2021, con un poco de suerte, pasaremos de ser una propuesta a ser una misión oficial de la ESA. Eso quiere decir que está garantizado que se lanza. La ESA se compromete a lanzarla y entonces ya tendremos que trabajar más todavía. Pero bueno, de momento estamos trabajando para llegar a la adopción estamos trabajando mucho para llegar a ese estatus en menos de 2 años ya. Que me parece mucho, pero no es mucho, ¿no? Y la idea es tener el lanzamiento a principios de 2030. Hace poco me dijeron la fecha, no sé, el 18 de octubre de 2031, a las 6:54. Bueno, pues ya veremos. De aquí al 2031 va a caer mucho agua, sobre todo en Santa Cruz. Total, para terminar, ya no me enrollo más, cuatro cosas que quería que os llevarais para casa de todo lo que he contado. La primera es que la astronomía rayos X lleva más de 50 años explorando el universo, en particular explorando la parte del universo más caliente, más energética, desde el espacio. ACINA va a ser la próxima gran misión de la Agencia Europea del Espacio y va a revolucionar muchas ramas de la astronomía porque tiene unas características revolucionarias. Ya digo que uno de los instrumentos, sabemos que lo vamos a poder hacer, pero todavía estamos trabajando y se está trabajando mucho, mucho en ello. Y en particular España y nosotros, el Instituto de Física de Cantabria, a un kilómetro de aquí, pues estamos participando muy significativamente en esta misión estrella de la Agencia Europea del Espacio. Y ya con esto lo dejamos aquí. Muchas gracias, Francisco, por esta magnífica conferencia. Y como siempre en el Ateneo, la palabra ya la tienen ustedes.
¿Por qué está en el centro de la galaxia el agujero negro, en el centro de nuestra galaxia? ¿Por qué está en el centro? Bueno, si uno lo piensa, si tú te imaginas, o sea, si uno se imagina todas las estrellas en una galaxia que te están como dando vueltas, pues el mejor sitio donde están todas las galaxias, todas las estrellas dando vueltas en torno al centro de masa grande. Entonces, si uno se plantea en poner una masa gorda, pues lo normal es que esta masa gorda al final acabe cayendo al centro. Digamos que la galaxia se va formando alrededor de este núcleo central. Y si uno intenta moverlo, pues todo lo demás se va a ir con él. O sea que al final lo lógico es que esté en el centro. ¿Y no absorbe lo que tiene alrededor? No, eso es una cosa que sí que se piensa mucho. Claro, uno insiste tanto, que es un agujero negro supermasivo y tal. En realidad, si ahora mismo cogiéramos el Sol y lo cambiáramos por un agujero negro con la misma masa que el Sol, aparte de morirnos todos, lo que es las órbitas de los planetas se quedarían exactamente igual, no habría ninguna diferencia. Los agujeros negros solamente son especiales si te acercas mucho a ellos. Si te acercas a una distancia muy cercana al radio ese que escribí antes, por ejemplo, para la masa del Sol son 3 kilómetros. Es un agujero negro de la masa del Sol, si estás a 50 kilómetros no notarías nada. Si estás a 3... 6, 10 kilómetros, entonces hay muchas cosas que son especiales o distintas, por ser un agujero. Muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por colocarnos a Cantabria un poquitín en el centro no de la galaxia, sino un poquitín del mapa científico que es. Pero yo quisiera hacer dos preguntas. Una. ¿Cómo se adecúan los materiales que vayan saliendo modernos y los softwares y toda la tecnología en un proyecto que va a lanzarse dentro de 10 años? Y la segunda pregunta es, me ha gustado mucho cuando dice usted que lanza el tiro y ve el fondo de la galaxia o ve el punto que quieren estudiar. ¿El tiempo real? ¿Cómo se mide aquí? O sea, y con estas enormes distancias, ¿qué es lo que se está viendo cuando se lanza el tiro y cuando vuelve? ¿Ha pasado ya? ¿No ha pasado? ¿Eso cómo se conceptúa? ¿Qué es lo que se está viendo en realidad en tiempo real? ¿Cómo es la primera pregunta? La primera pregunta es cómo se adecuan todos los materiales y tecnología moderna dentro de 10 años. Claro, es una buena pregunta que es complicada. De hecho, los... Vale, materiales. Sí, de hecho, los procesadores que se están usando en el espacio no son los últimos que hay ahora. Porque el entorno de radiación del espacio es muy malo y entonces los que se usan ahora son tan chiquitines que con una partícula que pasara se estropearían. Los que están en el espacio son bastante más grandes, de manera que una sola partícula no les afecta. Entonces la tecnología espacial, aunque es tecnología punta, va un poquito por detrás de la tecnología que tenemos en Tierra. Se va mejorando continuamente, pero tenemos un límite a la capacidad de procesado debido a esto, por ejemplo. Claro, nos piden ahora que demostremos que estamos en la posibilidad de volar dentro de 10 años. De aquí a 10 años, pues hay muchos materiales que han ido saliendo. Lo que se puede reemplazar, se reemplaza. Pero lo que no se puede... Y además es que para poder lanzar una cosa en un momento, primero hay que llevarlo a otro sitio, montarlo todo junto, probarlo y después llevarlo. Con lo cual, si el lanzamiento es el 2031, ¿esto viene y va o soy yo que me muevo? Bueno, si el lanzamiento es en el 2031, va a tener que estar todo preparado para lanzarse en el 2029. Y esos dos últimos años se pierden. No se pierden, pero es verdad que hay esa pequeña dicotomía con la que tenemos que vivir nosotros. Estos señores de altas energías, pues, pueden andar... Bueno, tendrán cosas parecidas también, ¿no? Es exactamente lo mismo. O sea, los experimentos que estamos preparando para dentro de 10 años, por ejemplo, estamos haciendo con la tecnología... de ahora, ¿eh? Y se hace I+D para ahora, y una vez que se apruebe,
esa prueba eso, se hace de esta forma. Dentro de 10 años habrá tecnología estupenda, pero será para los experimentos dentro de 20, etcétera. Sí, es un poco... Es esa certidumbre la que tenemos. A cuenta de poder estar seguros de que funciona, de que esté todo bien calibrado, no podemos tener lo último. Pero... Y lo otro era cómo funciona eso. A ver si... Es difícil de entender. Vamos a imaginar que no hubiera internet, que todo fuera con cartas, ¿vale? Y entonces uno llega a su casa, abre el buzón y le llega una carta de un vecino de Santander, una carta de uno de Madrid, una carta de uno de Londres y una carta de uno de Australia. Y llegan aquí el mismo día. Pero la carta del de Australia la ha escrito hace un mes, la carta de Londres está escrita hace una semana, la carta de Madrid está escrita hace 3 días y la carta del de Santander está escrita ayer. La información llega a la vez, pero viene de tiempos muy distintos. Entonces esto es un poquito la misma idea, ¿no? En la misma foto del cielo que uno ve, pues hay fotones que llevan viajando 10.000 millones de años y hay fotones que vienen del Sol emitidos hace 8 minutos. En la misma foto. Es como cuando uno abre el buzón y se encuentra las cartas, ¿no? Está todo mezclado y hay que saber de dónde viene cada uno. Voy a cambiar de tema. Einstein decía que él veía que la formación de los planetas y el orden que había un ser superior que planeaba. Y en cambio, el físico también, otro genio que ha muerto ahora en una silla de ruedas, decía que él no veía ningún orden superior y eso. ¿Usted qué opina? ¿Quién tenía la razón según opinión suya? Ese es un jardín importante. A ver, yo creo que son ámbitos distintos. Yo creo que la ciencia, para mí, usar a Dios en la ciencia es hacer trampa. Hasta aquí sé y a partir de aquí no sé, entonces pongo a Dios. Vale, eso no es ciencia, eso es hacer trampa. Te inventas algo, que puede existir o no, o puedes creer o no, pero eso no te da una explicación física que tú seas capaz de entender matemáticamente. Donde está tu límite pones algo que te inventas. Yo creo que son ámbitos distintos. La religión es un ámbito que atañe al pensamiento de las personas, a la vida de las personas, a su relación con algo más allá de ellas mismas, que les ayuda a ser mejores personas. La ciencia es un ámbito que usa las matemáticas para entender el universo, para entender lo que nos rodea en términos matemáticos. Y yo creo que no se debería mezclar. No sé si es otra pregunta. Hola, buenas tardes, enhorabuena por la charla y al IFCA por la difusión de la física. Has relacionado directamente el tamaño del agujero supermasivo con el de la galaxia. ¿Cuándo, en la evolución de una galaxia, cuándo empieza a tener a existir un agujero negro? Yo creo que esa es una de las preguntas. Yo creo que esa es una de las preguntas que necesitamos saber. O sea, yo creo que no se sabe. De hecho, hay tantas cosas. De hecho, ahora mismo se han descubierto agujeros negros supermasivos cuando el universo tenía unos pocos cientos de millones de años. ¿Cómo demonios juntas 100 millones de veces la masa del Sol en 100 millones de años? Necesitas una masa solar por año. Ese es otro gran misterio que realmente no sabemos. Hay teorías, se supone que las estrellas primeras que se formaron podían ser muy grandes, y entonces si colapsan directamente puedes formar un agujero negro de hasta 100.000 masas solares, pero claro, de 1.000 a 1.000.000 es un factor 1.000. Esos ceros van por detrás, ¿no? Es un factor 1.000. Es una pregunta excelente. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que averiguar. El punto ese donde se va a colocar el satélite donde se transporta la fina es un punto muy especial, ¿no? Que tiene que estar para que todos los instrumentos tengan mucha estabilidad, ¿no? Por las observaciones y eso. Y ese punto concreto, que es el Lagrange,
el que llaman lagrangiano, lagrangiano, que es donde se equilibran todas las fuerzas gravitatorias. Sí, me quedo con el decirlo, así que me alegro que me lo preguntes. Lagrange, el matemático francés, fue el primero que estudió esto y se dio cuenta que cuando tú tenías dos objetos dando vueltas el uno en torno al otro, había cinco puntos especiales donde había una cierta estabilidad, y son los que llaman los cinco puntos de Lagrange. Hay tres en la línea de los objetos y dos, uno a cada lado. Entonces los puntos de Lagrange son, es esta gráfica que está aquí. Ah, que no sé. Bueno, pues nada, hay uno, para el caso del Sol y la Tierra, hay uno entre el Sol y la Tierra que se usa para observatorios solares, porque ese es uno que está siempre apuntando al Sol y está entre el Sol y la Tierra. Después está el 2, que está más allá de la órbita de la Tierra, que es donde ahora están mandando un montón de observatorios, porque es un sitio, como has dicho tú, efectivamente, que es muy estable, tanto gravitatoriamente como térmicamente. Porque si te metes entre el Sol y la Tierra, te lleva mucha luz del Sol, que no es bueno para el tema térmico. Si te alejas, pues menos, ¿no? Y luego está otro por detrás del Sol, que ese no nos vale, porque está el Sol por medio y no podemos hablar con él. Y luego dos más a los lados. Pero esos dos están muy lejos. El que se está usando mucho ahora es el L2, que es el que queda por detrás de la Tierra. Ya, pero ese L2, una curiosidad que tengo, una cosa que me llama un poco la atención. Si es un punto tan privilegiado, digamos que todas las estaciones espaciales, bueno, todas las agencias espaciales, se lo estarían disputando, ¿no? ¿Cómo va eso? A ver, se ha empezado a usar hace relativamente poco porque en el espacio distancia es dinero. Entonces, si estás cerca de la Tierra te cuesta poco dinero, pero a medida que te vas alejando de la Tierra te cuesta más dinero cada vez mandar allí un satélite. Entonces, solamente recientemente hemos tenido la capacidad y los lanzadores capaces de llegar al L2. Y claro, cuando digo que es un punto, en realidad no es un punto, en realidad es un conjunto de puntos que puede llegar a ser pues de unos cientos de miles de kilómetros. Entonces, nos imagina un cubo de 100.000 por 100.000 por 100.000 kilómetros. Entonces ahí caben muchos satélites. Ya hay varios allí, varios observatorios, y se espera mandar varios más. Pero ya digo que no es un punto, es un trozo gordo del cielo. Un punto gordo, ¿no? Un punto gordo. Luego de las orejas, pero me lanzo a hacerte la pregunta. Muy recientemente he aprendido algo sobre cámaras CCDs y la tecnología y la diferencia que está habiendo con la tecnología que se está dejando atrás. Justo antes de las CCDs tengo entendido de que se trabajaba más con los espectrógrafos, ¿no? Y después ha venido el tema de las CCDs. La diferencia entre uno y otro, que es que la CCD te permite más capacidad de campo, mientras que los espectrógrafos te dan más capacidad en cuanto a más ciencia de fenómeno físico, a más saber más sobre longitudes de onda, ese tipo de cosas. Y luego viene la tecnología de ahora, que no sé si es la que vais a mandar en el satélite, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que junta las ventajas de uno y otro. En distintas longitudes de onda funcionan un poquito distinto. La ventaja que tienen los rayos X y que los CCDs de rayos X son obleas, esencialmente son obleas de silicio, donde en cada puntito, que cada vez que llega un rayo X, lo mides. O sea, el rayo X genera unos electrones, tú cuentas los electrones y sabes cuánto es la energía del rayo X. Entonces, en rayos X, tú en cada punto mides cada rayo X que llega. Sabes dónde llega, sabes cuándo llega y sabes más o menos la energía que tiene. Porque la energía que tiene es proporcional a los electrones que generas. Eso, y entonces el wide field imager funciona un poco así. Esencialmente eso es la idea, es como un CCD pero modernizado. El Chifu, el X-ray-FU, yo lo llamo Chifu, el X-ray-FU en realidad funciona muy distinto, es un termómetro. Entonces cada rayo X que llega te calienta el termómetro un poquititín
y tú puedes medir cuánto te lo calienta, entonces puedes medir la energía del rayo X con una precisión, un factor 70 mayor. Entonces, claro, es un factor 70 en resolución espectral que te permite medir las huellas dactilares, estas que yo decía, pues vamos a decir que 70 veces mejor. Yo, claro, eso es la diferencia. Vale, y otra pregunta. Has dicho que cada vez que... cada vez que recibía el fotón, después se enfriaba y volvía otra vez a hacer el mismo proceso. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se tiene que enfriar y tal, y hasta qué punto esa eficacia, esa diferencia de tiempo que se va a producir en eficacia, se ve luego en las medidas? Porque luego en las medidas, pues, vemos, haces la gráfica tal, y te sale continuo, pero realmente tal vez haya ahí, yo siempre me lo he preguntado, ¿no? Te coges Python, te sale la gráfica tal, pero igual realmente entre punto y punto hay una diferencia marcada por un problema experimental. Sí, eso se llama el tiempo muerto. Entonces se mide, o sea, al principio en el laboratorio tú haces uno parecido y lo mides, entonces sabes cuánto es el tiempo muerto. Entonces sabes que si te llegan 30, pues sin el tiempo muerto te hubieran llegado 32 o 33, vamos. Eso es una cosa, ¿no? Y la... A ver, yo voy a decir ahí más. Ah, bueno, entonces hay maneras de mejorar el tiempo muerto. El tiempo muerto solamente se produce, o sea, el tiempo muerto te afecta si te llega un rayo X y seguido te llega otro. ¿Cómo consigues evitar eso? Bueno, pues una manera que ya lo han pensado es desenfocar el telescopio. Como el telescopio se puede mover de un instrumento a otro, si lo desenfocas, lo que haces es que desparramas los rayos X y en lugar de llegarte todos en el mismo sitio, te llega al lado, en otro sitio ligeramente distinto. Entonces hay técnicas, por un lado de calibrado y por otro lado de que dispersas los rayos X a distintos píxeles, a distintos termómetros. No te llegan todos al mismo termómetro, sino que te llegan a otro. Entonces entre una cosa y otra consigues llegar a más, yo creo que estamos hablando más de 1000 cuentas por segundo, que no está mal. Y eso de que lo dispersas a distintos termómetros. Sí, es así. Sí, es como cuando estás con una lupa queriendo quemar un papel. Si está bien enfocado, tú toda la luz del sol llega a un puntito. Sí, entiendo lo que me quieres decir, pero no sé hasta qué punto. O sea, no veo lo interesante ahí, perdóname. Claro, porque si lo interesante sería que lo enfoques todo a un punto, ¿no? Porque te va a llegar mejor la señal. No, pero si el tamaño, digamos, mejor posible, son 5 píxeles, y tú lo desenfocas, y lo guardas en 5 píxeles, lo mandas a 50 píxeles, a cada píxel le va a llegar la décima parte de los fotones. Y entonces tienes 10 veces más tiempo para recuperar la temperatura del termómetro antes de que llegue el siguiente. Y aún así te caben todos, porque como el detector tiene un tamaño de miles, pues en lugar de caerte en 5, te caen 50, pues al final no hay diferencia en la cantidad de luz total que te llega, pero sí hay diferencia en cuánto de bien es capaz de medir. Vale, gracias. Gracias por todas las explicaciones. Yo mi pregunta sería, ¿qué beneficio se va a aportar con todo esto a este guisantito, a esta bolita que somos nuestro planeta? Que a la larga de años y años, con este gasto, viendo el deterioro que tiene la Tierra, que cada vez parece ser que estamos peor, ¿qué se va a conseguir de beneficio? ¿Qué va a aportar eso? No voy a decir mañana. Dentro de 50, de 60, de 100 años, ¿qué beneficio con todos estos estudios van a repercutir en la Tierra en su beneficio o vamos a ir a peor y no nos sirve de nada? Gracias. Bueno, esa es una pregunta excelente. Hay varias respuestas. Una respuesta que me gusta mucho, a ver, lo que no me acuerdo es el contexto. Esto era un artista que estaba hablando con un congresista en los Estados Unidos y estaba hablando de una obra de arte que él iba a hacer y no sé qué.
Y entonces el congresista le dijo, pero vamos a ver, esta obra de arte, ¿cómo va a ayudar a defender mejor a los Estados Unidos? Y este hombre le dijo, lo que va a conseguir es que los Estados Unidos merezcan la pena defenderse. O sea que la ciencia muchas veces no repercute directamente, inmediatamente, pero sí que hace que seamos capaces de entender mejor y de disfrutar más las cosas que tenemos. Eso es una posible respuesta. En el caso concreto de los rayos X, ahí tengo una respuesta quizá más satisfactoria, y es que los rayos X se descubrieron en 1895. En 1896 ya había aparatos en los hospitales. Este señor que he sacado, Ricardo Jaconi, el vuelo este del cohete no lo pagó el contribuyente, lo pagó una empresa, porque con la tecnología que estaban desarrollando se hicieron los escáneres que hoy tenemos en los aeropuertos para los equipajes. Eso es tecnología basada en los primeros, bueno, basada originalmente en los primeros emisores de rayos X. Todos hemos visto placas de rayos X. Antes, las placas de rayos X eran fotos. Cuando uno le hacía una placa de rayos X y le hacían una foto, esa foto había que revelarla y si salía mal, ¡paca!, otra dosis de rayos X. Hoy en día las radiografías que nos hacen son CCDs, son como esta que hemos estado hablando antes con María. O sea, son aparatos electrónicos que toman una imagen. Si sale mal, pues se toma otra. Y no hay que esperar a revelar la placa y todo eso. Y toda esa tecnología es tecnología basada precisamente en el caso este de la astronomía de rayos X. Las CCDs de las cámaras de que hoy tenemos todos en el móvil, un pedazo de cacharro que no nos hacemos ni idea, pues esas cámaras están basadas en tecnología usada para astronomía. O sea que aplicación directa, poca. Aplicación indirecta a la larga, pues mucha. Y también que es lo que hace que merezca la pena defender este país. Bien, pues muchísimo. La última. ICA, por lo que entiendo, ICA se dedica fundamentalmente a software. Vamos, a que sois científicos que desarrolláis la parte teórica. ¿Y sois planteado algún momento poder hacer industria? Bueno, yo creo que Alberto estará pegando saltos. Bueno, vamos a ver, es que hacemos software y hacemos hardware, y mucho hardware, depende, hay diversos grupos, hay grupos que están especializados en desarrollo de software y en cómputo y en Big Data, y hay grupos que están especializados en desarrollo de nuevos sistemas de detección, de tecnología nueva. Fabricación, no, vamos a ver, fabricación a muy corta, a muy baja escala, porque lógicamente solamente podemos hacer pequeños prototipos pero sí caracterización, por ejemplo, de componentes y en colaboración con otros laboratorios que ya tienen más capacidad, como por ejemplo el Centro de Microelectrónica de Barcelona, pues estamos haciendo detectores reales, hardware. Y luego, en colaboración con industrias, como pueda ser Hamamatsu y demás, esas ya son las que lo hacen a gran escala, a grandísima escala. Ojalá tuviésemos industrias aquí, en Cantabria y en España, tecnología, más existe, ¿no? Pero más industria tecnológica que tuviese capacidad de hacer estas cosas, y nos acercaríamos a estas industrias, no habría que irse a Hamamatsu o a Mitsubishi. Esa es la cuestión. Pero claro, efectivamente, es un tema muy importante la relación entre la ciencia y la industria para la transferencia del conocimiento, ¿no? Que se aproveche en los dos sentidos. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Les esperamos todos los días en el Ateneo de Santander, concretamente mañana con el Archivo La Fuente. Y recuerden que los segundos miércoles de mes tenemos las conferencias de nuestro convenio de colaboración con el IPCA. El día 18 de febrero, Marian Sánchez hablará sobre métodos ANCAL como entrenamiento cognitivo. Así que les esperamos todos los días y no se les olvide el 18 de febrero. Muchas gracias.